está en pie a comunicar mucho. A comunicar mucho sobre tu trabajo, incluso sobre el TVO en general. Yo siempre lo digo, que a mí lo que me gusta de esto es que se habla de TVO, ya sea por un Eisner o por un premio nacional o por una medalla de las Bellas Artes. Esperamos que sigan indefinidamente, porque Blacksad es el típico personaje, típico héroe de cómic franco-belga que tiene vocación a continuar mientras los autores tengan fuerza y ganas. Ganas no nos faltan, fuerzas por ahora tampoco. Yo creo que he aprendido enormemente con el dibujo animado. Fueron unos años en Madrid, haciendo storyboard, layout, eso, y luego ya al llamarme de Disney en París, pues ahí ya vi la oportunidad de empezar a pasarme a la animación de personajes, que era lo que realmente me atraía y me interesaba. Trabajar en equipo es muy agradable, aprendes muchísimo, que siempre tiene alguien por encima que va a validar tu trabajo. Y eso es muy bueno. El cómic ya es la mascletá, ¿no? Es el despiporre, ahí haces lo que quieres. Es tu película, te la montas tú solo y la libertad es, hombre, no voy a decir absoluta, pero prácticamente. Y ahí es donde haces tu trabajo de autor. Es un medio que te aúna literatura y arte plástica, y de una manera, no es que sea digna, es que es interesantísima, simplemente es otro medio de comunicación, otro lenguaje expresivo, un lenguaje expresivo que es único.